Bienvenidos, seguidores del Sports. A menos de 10 días para las jornadas de eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol en Qatar 2022, ya se empieza a vivir la previa de los diferentes encuentros. Colombia jugará ante Perú el próximo 28 de enero y frente a Argentina el 1 de febrero. Este viernes, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja habló para medios de su país y se refirió a estos dos partidos, pero tuvo una mención especial hacia el portero de Argentina, Dibu Martínez. Primero está Perú, hay que ganarle a Perú y después pensar en el Dibu. Mucha gente me ha mandado videos y es algo muy bonito. Los únicos que hacen mi celebración son mis hijos. Hacen gol y celebran así. Ni va a haber tiempo para hablar con él después de que le marque goles. Lo que pasó en la Copa fue una tanda de penales nunca antes vista. Nunca antes se había dado una tanda de penaltis tan intensa como esa por lo que él estaba haciendo, de la forma en la que se toma confianza, porque eso tal vez de afuera se ve mal, pero dentro de la cancha es válido. Cada quien se toma confianza a su manera y eso era lo que lo hacía sentir más confiado. Va en cada uno el escuchar o no lo que él dice, comentó el delantero del Junior de Barranquilla. Estas declaraciones de Miguel Ángel Borja han sido tomadas como abreboca de lo tenso que será el enfrentamiento y al respecto el diario Olé de Argentina publicó: Borja calentó la previa y apuntó al Dibu. Se viene el partido entre Argentina y Colombia por las eliminatorias y el delantero de Junior lanzó una polémica frase. Aquella inolvidable tanda de penales que tuvo chicanas, cargadas y mucho más que quedará grabada por siempre. Es por eso que en la previa del partido, Miguel Ángel Borja decidió remontar lo que se vivió en aquel encuentro y lanzó una frase que abrió la polémica. Aquella noche, el colombiano fue uno de los dos que pudo convertirle en la definición de los 12 pasos al Dibu Martínez, mientras que el arquero tapó los disparos de Davinson Sánchez, Mina y Cardona. Aún así, cuando Borja le anotó, hizo un gesto que generó bronca en la selección y el actual jugador de Junior de Barranquilla no se olvida de aquella noche, publicó el diario Olé. ¿Crees que ya hay un enfrentamiento casado entre el delantero colombiano y el portero argentino? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.